Vale, mirad, por aquí tengo la segunda comida, que en este caso es el preentreno, que hago tanto los días de descanso como entre semana, obviamente, y la misma cantidad. Tengo 50 gramos de crema de arroz, concretamente esta. Tenéis que ir a probarla ya. Este es de sabor cookies. También tenéis de sabor chocolate, pero yo lo que hago es mezclar esta de sabor cookies, que está buenísima, con proteína de doble chocolate, la ISO, y se queda un sabor brutal, como si fuera Oreo, la verdad. Así que nada, me voy a comer esto y os cuento un poquito las decisiones que hemos tomado, el por qué, qué estamos haciendo ahora mismo y demás. Así que ahora enseguida hablamos, que tengo bastante hambre, la verdad. Bueno, pues oficialmente podemos decir que me estoy preparando. Ha empezado ya la preparación de precompetición. Esto quiere decir varias cosas. En primer lugar, que voy a empezar a pasar un poquito más de hambre. En segundo lugar, que me voy a sentir más ligera. Y en tercer lugar, que probablemente compita este año. Pero digo probablemente porque realmente la idea de Joao desde un principio era que yo compitiera este año. Yo pensaba que no, yo me pensaba que competiría el año que viene, a mediados aproximadamente, pero sus planes pues son que compita este año. ¿Qué pasa? Que si no empezaba ya, íbamos un poco a contrarreloj, de hecho vamos a contrarreloj. Vamos a hacer un trabajo bien hecho, obviamente, así que si llegada el momento yo todavía no estoy lista, no voy a competir este año. Entonces me voy a preparar, pero no sé 100% si competiré este año. Va a ser decisión de Joao, ver cómo progrese mi físico, de cómo reaccione yo a todo. Así que vamos a ir viendo, pero la idea es que sí, yo rezo porque sí, porque tengo muchísimas ganas. Y nada, principalmente ya me apetecía prepararme, obviamente quiero ver qué hemos conseguido estos meses de trabajo, que al final hemos metido masa muscular, ya lo veremos cuando tengamos el físico más limpio, pero bueno, ya empezamos a recortar y la verdad que estoy guay con esa decisión y me siento mejor porque he llegado a pesar 60 kilos y medio la semana pasada, pese eso. Y sinceramente para mí, que mido 1,54 m, es muchísimo, es un peso que yo no había tenido nunca. Entonces pues me dolía todo, me sentía súper pesada. Ahora ya he bajado medio kilo en una semana que llevo y estoy súper contenta. Entonces estoy a gusto, estoy bien, se ha notado la bajada de comida. Estoy haciendo una hora de cardio al día, más el entreno, más un gran recorte de comida. Pero es lo que os he dicho, teníamos que empezar ya. Y así lo decidimos hace poco, que al final Joao es un coach que escucha muchísimo al atleta. Yo le dije mis preocupaciones, lo que me gustaría a mí hacer, lo que... no sé, cómo veo yo las cosas, mi perspectiva, mi punto de vista. Él me vuelca las suyas y a partir de ahí sacamos un punto en común. Entonces estoy súper contenta con la decisión. Ahora ya le voy a pasar reporte cada pocos días. Él me va a ir viendo y me va a decir, vale, pues tal día vuelve a pasar reporte. Le he pasado el reporte hoy y dentro de 4 días se lo tengo que pasar de nuevo. La semana que viene le voy a ver en persona, o sea que va a estar encima constantemente. Eso es guay porque pues cualquier mínimo detalle que él pueda ver diferente en mi físico va a ir haciendo estrategias y cambios necesarios para ir progresando más y más. Así que yo solo espero que sí que compita este año y que me esté preparando por un motivo de verdad. Va a ser duro si al final me preparo y no llego a tiempo, porque en wellness, por si no lo sabéis, wellness profesional, bueno, tanto en wellness como en todas las categorías, ya no vale eso de, no, es que en la primera competición no estaba al 100%, es que en un profesional yo creo que ya tienes que ir al 100% siempre, desde el principio. Y bueno, eso es lo que distingue al final de ser un profesional, de ser una persona novata o amateur, ¿no? Es complicado porque soy de las más jóvenes que hay en Europa. Yo no sé si soy la más joven de Europa, pero del mundo seré de las más jóvenes. Entonces, esa diferencia de edad, esa diferencia de madurez muscular, ese tamaño y tal, es lo único que me diferencia de ellas, pero bueno, ya hemos trabajado en ello. Ahora vamos a trabajar en la sequedad, empieza la preparación. Tengo muchísimas ganas, pero muchísimas, o sea, no os lo podéis imaginar. No os podéis imaginar las ganas que tengo de volver a competir. Y por eso estoy motivada, tengo ganas de ir bajando semana a semana. Lo mismo bajo... la última vez competí en 52 kilos, yo con 1 kilo, 2 kilos más. No lo sé, depende de cómo me saque de seca yo hago y tal. Pero ya me ha avisado de que voy a salir mucho más seca, así que voy a pasar mucha más hambre. Pero estoy preparada, soy profesional, ya esto es mi trabajo, esto me encanta hacerlo. Y nada, lo vais a ir viendo como siempre. Voy a haceros ya vlogs de prepa. Vais a ir viendo ya
Hasta ahora me habéis visto con la cara cada vez más redonda, ahora me la vais a ir viendo más fina, pero me gusta ese proceso, me gustan todas las fases y pienso disfrutarlo muchísimo, aprender muchísimo de Joao, de María, que voy a entrenar más con ella, todo lo que me puedan dar y yo pueda absorber, pues bueno será. Y nada, al final tocaba competir de nuevo ya. Yo confío mucho en Joao y si realmente él cree que yo estoy preparada para competir este año es porque ve potencial en mí y ya el objetivo es meterme en un primer call-out de un campeonato profesional y si Dios quiere muy pronto pues poder hacer top 3, incluso ganar un campeonato y poder ir al Olimpia, que es el objetivo de todo profesional, ¿no? Pero bueno, vamos paso por paso. Hemos empezado con séptimos puestos en la liga profesional y ahora vamos ya a mejorarlo, a meternos en un top. Así que tengo muchísimas ganas y nada, os voy a ir enseñando luego las comidas que tengo. Los días de descanso como un poco menos, sigo haciendo cardio pero como menos. Y nada, por el momento no es un recorte grande, pero sí que lo he notado. Me voy a entrenar, luego os enseño el post-entreno y el resto de comidas. He bajado ya medio kilo y estoy súper contenta, pero empieza la cuenta atrás y toca ir bajando semana a semana. Así que nada, a por el día. Vale, mirad, por aquí tenemos el post-entreno, la proteína, los cornflakes, que me los separo en, tengo 50 gramos solo, entonces me los separo en 30 de cornflakes con la proteína y me iba a poner banana, pero creo que me apetece más hoy con frutos rojos congeladitos y luego lo que me falta, que son 20 gramos, me lo pongo con tortas de maíz y así tengo salado y dulce. Tengo bastante hambre, he hecho ya el cardio, entrenamiento de espalda, he hecho cardio también y tengo bastante hambre, así que vamos a comernos esto. ...60 gramos de pan y 130 de pollo, le he puesto ahí un poquito de ketchup y mostaza cero. Y nada, no tengo mucha hambre, la verdad, pero cuando hay días que sí que tengo más actividad y demás, sí que en esta comida ya tengo bastante hambre. Pero bueno, no me quejo. Bueno, ya solo me faltan las dos últimas comidas, que realmente lo cuento como una comida y el precama. La quinta comida tengo ternera, 150 gramos de ternera y 100 gramos de arroz cocinado. Es decir, serán unos 40 gramos aproximadamente en crudo. Y luego de precama tengo el kéfir con crema de almendras y ya está, no tengo más hidratos. Esta comida es la última que tiene hidratos. Pero bueno, ahora en 4 días me toca revisión de nuevo y probablemente vayan a ser más comidas sin hidratos, no lo sé. Pero bueno, va a merecer la pena. ¿A que sí? Todo eso. Claro, pues también vas a salir. Hay hueta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Comprometida? Sí. ¿Tú crees que puedo clasificar? Sí. ¿En serio? Ni lo he dudado. ¿No has dudado? Sí, solo te faltaba tamaño. Solo me falta tamaño. Y dureza y condición y ya está. ¿He crecido estos meses? Sí, este mes. ¿No te da ganas de prepararte conmigo y competir juntos otra vez? Sí, pero es que a mí me falta. Te falta, sí, ¿eh? Está muy el grande. Tamaño que a ti te falta, flipas. Sí, sí, está muy grande eso hoy en día. Por suerte yo creo que he metido bastante carne, ¿verdad? Sí. Estos meses. Sí. He metido bastante carne estos meses y es que es lo que os he dicho previamente, que es que estoy totalmente preparada para esto. Mentalmente es un poco impactante prepararse con otra persona que no sea Ferran, porque Ferran al final, yo lo predecía, hablábamos en casa todo el rato sobre la preparación, hablábamos constantemente y yo podía saber qué iba a hacerme, si me iba a bajar más la comida, si, bueno, hablábamos todo el rato, todos los días, ¿no? Con Joao, pues, evidentemente no es así, pero que no pasa nada, es decir, es una persona que está muy encima y es eso, el misterio de saber cómo va a ser la preparación me tira un poco nerviosa, pero eso no quita que tenga ganas y evidentemente voy a luchar por meterme en ese top, en esa primera llamada de un campeonato profesional y nada, al final todo llega cuando tiene que llegar, al igual que me llegó cuando me hice pro. Creo que está por aquí. A ver si conseguimos otra de estas. El próximo objetivo ya es conseguir otra de estas.
porque significaría que he ganado un show y que me voy a la Olimpia, así que nada, toca ahora pasar un poquito más de hambre poco a poco, pero de momento está siendo súper chill. Y ya os digo, lo que más me jode, lo que más me fastidia es el cardio, es decir, prefiero que me quites comida, que me pongas más cardio, pero bueno, es lo que hay y cada preparación va a ser de una manera. Yo ahora tengo que salir estrujada, tengo que salir más seca que las últimas veces. Y hay una wellness pro que yo sigo mucho, que es Eduarda Becerra, que es la brasileña, que se hizo pro hace nada. Y el coach le estaba diciendo que la iba a estrujar aún más, o sea, iba a salir muy seca, pero que lo tenía que disimular con el posing. O sea, tú no puedes enseñar rayas en las piernas en wellness. Tienes que salir mega seca, pero lo tapan como con el posing y con la carga. Al final es como que se borran un poquito, pero esa piel fina la tienen de la preparación, vaya. No, sí, sí, hay que llegar. Pero, claro, hay que llegar súper seca, pero es eso, hay que saber posar bien y tal, que eso es otra. Yo en breves ya me voy a coger a una profesora de posing, que ya tengo aquí a alguien, y voy a ver, tengo a dos personas en mente para que me ayuden a pulir, porque me he dado cuenta este año de que me puedo echar mucho más partido con el posing y puedo parecer mucho más grande solo con el posing, solo tengo que pulir unos detalles. Y nada, a que pasen las semanas, yo os iré actualizando si hay nuevos cambios en la dieta, si pues, empiezo a pasar más hambre y demás, que probablemente. Os enseñaré también una revisión con Joao, a ver el qué dice. Y atentos al próximo vídeo porque va a molar un montón. Tengo un marcado de hacer un entrenamiento con una persona súper guay, súper especial para mí. Así que nada, suscribiros al canal. Espero que os haya gustado este vlog, voy a empezar a subir más para que veáis, porque cuando la cosa se pone tensa y se pone intensa es lo que mola de ver siempre una preparación de precompetición. Así que estad atentos, suscribiros, darle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. ¿Cenamos? Sí, vamos a cenar. ¿Tienes hambre aunque no estés en preparación? Me comería 50 pizzas ahora mismo. Pablo, no te va a subir la comida. Y a mí tampoco. Tranquila. A mí me va a bajar. Voy a reventar un chus y ya está.